Buenas tardes, estamos con una de las candidatas a fallera mayor de Valencia. ¿Tu nombre? Natalia. ¿Y qué edad tienes? 32 años. ¿A qué falla perteneces? A la falla Náqueda Lauri Volpi. ¿Sector? Benimamet, Burjasot, Beniferri. ¿Desde cuándo eres fallera? Desde hace 12 años, más o menos. ¿Y siempre has sido de la misma comisión? No, fui 3 años de una comisión y ahora soy de la que pertenezco. ¿Has sido fallera mayor de tu comisión este año? Sí. ¿Y qué acto o actos han sido inolvidables para ti? Me quedo con la presentación y la ofrenda de Valencia. ¿Estudias o trabajas? Trabajo, soy educadora infantil. ¿Y crees que en el caso de ser elegida podrías compaginarlo con tu trabajo? Sí, perfectamente. ¿Qué aficiones tienes? Baloncesto y leer. ¿Quién te confecciona los trajes de valenciana? Una amiga de la familia, Mari Carmen se llama. ¿Y qué prefieres, siglo XVIII o siglo XIX? El XIX. ¿Y si tuvieras que escoger un color para un traje muy especial, cuál sería? El rojo siempre. ¿Y de peinados quién te peina? Cristina Gavilán. ¿Y qué prefieres, un moño o tres? Tres, yo soy de tres. ¿Y me podrías decir un artista fallero? Eric Martínez. ¿Qué sentiste cuando te nombraron en la preselección? Pues mucha ilusión, ya que no me lo esperaba, la verdad es que mucha emoción. ¿Y después cómo lo celebraste? Pues nos fuimos a la falla y con unos pastelitos y champán. ¿Has sido corte de la fallera mayor infantil de Valencia o tienes algún familiar que lo haya sido? No. ¿Y qué cualidades crees que podrías tener para llegar a ser corte o fallera mayor de Valencia? Pues yo creo que me quedo con mi naturalidad. Naturalidad. ¿Y ahora que estás preseleccionada, qué esperas? Pues no te sabría decir. Yo creo que con llegar aquí ya es mucho, entonces a partir de aquí disfrutarlo, sobre todo. Llegados a este momento, ¿quieres agradecerle a alguien? Sí, a mi marido, a mi comisión y a mi familia. Bueno, pues deseamos que tengas muchísima suerte, que disfrutes estos días como candidata y nos vemos el día de la cena de la Puncha. Muchas gracias.